Este 17 de mayo llegó al municipio de Río Verde toda la papelería que será utilizada el próximo 2 de junio en las elecciones de los diputados locales por el Distrito 11, informó la presidenta del Comité Distrital Itzel Gutiérrez Elizalde, quien informó son 320 paquetes electorales los que se entregarán a los presidentes de casilla. Así es, mira, te puedo comentar que siguiendo con las actividades del proceso electoral, nos acaba de arribar lo que es el material electoral, en este caso son las documentación electoral, quiero hacer mención, pues bueno, ¿en qué consiste eso? En las boletas electorales para las diputaciones locales para el Distrito 11. Pero lo que concierne al Distrito 11, que comprende los municipios de Río Verde, Ciudad Fernández, Lagunillas, Villa Juárez, Cerritos y San Ciro de Acosta, tenemos 320 paquetes electorales. Gutiérrez Elizalde explicó que tras la llegada de las boletas electorales, estas serán selladas y posteriormente resguardadas para finalmente ser entregadas a cada presidente de casilla a más tardar el próximo 28 de mayo. Bueno, en ese sentido ahorita lo que sigue es el, como comentas, el sellado, se resguarda en lo que son las bodegas electorales para posteriormente ser entregados a los presidentes de las mesas directivas de casilla a más tardar el 28 de mayo. Tenemos ahí la coordinación y la colaboración con los presidentes del Comité Municipal de Ciudad Fernández y con la presidenta del Comité Municipal de Río Verde. En ese sentido, pues nos mandaron sus capacitadores y supervisores a su cargo para esta actividad que, bueno, va a ser ardua. Les comento, es una actividad que va a ser continua. No vamos a parar hasta que terminemos de contar y agrupar. La presidenta del Comité Distrital del CEPAC explicó que este material es custodiado por personal del Guardia Civil Estatal para dar una mayor seguridad a los ciudadanos de la legalidad del proceso. La documentación electoral viene custodiada por la Guardia Civil Estatal y pues bueno, en ese sentido, una vez que ya aquí el organismo electoral cuenta con la documentación electoral, van a hacer los rondines, se quedarán de planta. El protocolo que se sigue es van custodiados la documentación electoral hasta que llegue al organismo electoral. Entonces, en ese sentido se siguen las medidas de seguridad. En este caso, ya llegó el material, va a ser el agrupamiento y sellado de boletas. No se les permiten celulares a los chavos, en este caso son los capacitadores quienes van a hacer ese conteo y sellado. Y ningún, para que tomen video, toda vez de que es documentación muy privada, por decirlo así, ¿verdad? Porque pues hay que darle la certeza y la legalidad a los rioverdenses de que es viene en perfectas condiciones y sobre todo que reúna los requisitos que marca la ley electoral. Finalmente, conminó a la población a participar del proceso electoral desde escuchar cada propuesta hasta hacer efectivo su derecho al voto el 2 de junio. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.